Lo que ha ocurrido en los últimos años, en particular durante el último gobierno, es un proceso de debilitamiento de la sociedad indígena que existía. Y eso se ha terminado de concretar cuando en diciembre del año pasado se produjo la fusión por absorción del organismo público INDEPA dentro del Ministerio de Cultura. En ese momento dejó de existir el INDEPA como un organismo público, como una entidad jurídica propia, y por lo tanto su nivel de autonomía financiera, administrativa, dejaba de existir. En ese momento lo único que existía como entidad jurídica era el Ministerio de Cultura y su vez el Ministerio de Interculturalidad. Sin embargo, lo que ocurrió al poco tiempo es que el recurso que tenía asignado este organismo público tenía que ser evidentemente transferido al Ministerio de Cultura, y para manejar esos recursos se creó una ONG ejecutoria, pero al cual se le puso el mismo nombre de INDEPA, con lo cual empezó a generó un punto de inicio de la confusión, ¿no? Porque ya no era el organismo público que había desaparecido, sino un simple ONG ejecutoria. Y para acabar la confusión, en mayo de este año, también se creó una comisión consultiva, también con el nombre de INDEPA, con lo cual terminabas de generar una confusión entre los actores que veían esto que estaba pasando. Por lo tanto, hoy lo que tenemos es una unidad ejecutora con el nombre de INDEPA y una comisión consultiva con el nombre de INDEPA. Pero las funciones de línea, desde mayo de este año, han pasado al Ministerio de Interculturalidad. ¿Y qué toca hacer ahora? ¿Cuál es la propuesta? Es evidente que el tema indígena requiere al menos contar con un organismo técnico especializado en materia indígena. Este organismo técnico especializado debería ser un organismo público, con un nivel de autonomía administrativa y financiera en el marco de la Ley Orgánica de Política. Pero no basta crear una entidad de este tipo, sino que se requiere construir un sistema nacional de política pública indígena que permita a esta entidad cumplir un rol de rectoría, que facilite la articulación con todas las entidades del Poder Ejecutivo, pero también de gobiernos regionales y municipalidades, para poder desarrollar de una manera integral, cohesionada, coordinada, las políticas dirigidas a la población indígena. Y además, y esta es la última parte de este diseño, tiene que existir mecanismos efectivos de inclusión de las organizaciones de los pueblos indígenas dentro de los espacios de decisión de esta institucionalidad que se debe crear. Para hacer todo esto se requiere una ley, y es una ya oferta del Viceministerio trabajar en una propuesta con la participación de las comunidades indígenas y poder presentar en el próximo año un nuevo proyecto de ley sobre esta materia al Congreso.